En los primeros meses del año 1945, Japón se batía en retirada. Los norteamericanos se habían abierto paso a través del Pacífico. Los submarinos y los aviones estadounidenses habían destruido la flota mercante y el poder aéreo japonés. Las principales islas japonesas habían quedado aisladas de las líneas de abastecimiento de combustible y materias primas. Los japoneses se enfrentaban a la derrota. Pero aún así se negaban a rendirse, convencidos de que si eran capaces de defenderse con suficiente brutalidad, los estadounidenses no tendrían valor para seguir luchando y abandonarían. Japón había demostrado claramente que los aliados pagarían con sangre cualquier movimiento de aproximación a las islas del archipiélago japonés. Esto ponía a Estados Unidos en una situación extremadamente difícil. ¿De qué manera podría derrotar a Japón sin una enorme pérdida en vidas humanas estadounidenses? Para ello, el país recurriría al arma más poderosa y terrible jamás vista. Un arma que cambiaría el curso de la guerra. A principios de 1945, cuando los estrategas militares norteamericanos estaban pensando cuál debía ser el siguiente paso contra Japón, su mirada se posó en la isla de Iwo Jima, ocupada por los japoneses. Se hallaba solo a unos 1.300 kilómetros de la principal isla del archipiélago japonés y constituía una base perfecta para atacar el país. El comandante estadounidense en el Pacífico Central, el almirante Chester Nimitz, reunió la mayor flota de desembarco jamás vista en la campaña del Pacífico y se preparó para invadir la isla. Nimitz no quería correr riesgos innecesarios. Oleadas sucesivas de aviones estadounidenses prepararon el terreno con un bombardeo aéreo masivo. En la mañana del 19 de febrero de 1945, los cañones de un destacamento de fuerzas dieron inicio a uno de los bombardeos más prolongados de la guerra. Al mismo tiempo, las lanchas de desembarco zarparon para dirigirse hacia la orilla. Los marines alcanzaron las playas de Iwo Jima situadas en la costa poco después de las 9 en punto de la mañana. Durante un instante reinó una quietud extraña e inquietante. Pareció que el bombardeo naval y aéreo masivo había aplastado la guarnición japonesa. Fue entonces cuando un huracán de fuego japonés los golpeó. El general Tadamichi Kuribayashi, comandante japonés de la isla, había ordenado a sus hombres que contuviesen el fuego hasta que los norteamericanos se hallasen justo delante de ellos. En ese momento, los japoneses abrieron fuego desde una red de túneles, cuevas y búnkeres. Fue una carnicería. Poco a poco, pequeños grupos de soldados estadounidenses consiguieron avanzar lentamente. Hasta que, al anochecer, consiguieron asegurar la cabeza de puente.
Era preciso tomar el monte Suribachi de 168 metros de altura, el volcán fuertemente defendido que domina la isla de Iwo Jima. Durante 3 días, los marines se abrieron camino como pudieron por las desnudas y empinadas laderas de la montaña. Recibieron el apoyo constante de los bombardeos navales y aéreos de la flota de invasión. Finalmente, el 23 de febrero de 1945, una sección estadounidense dirigida por el teniente primero Harold S. Wright inició el asalto final, llevando consigo una pequeña bandera estadounidense. Alcanzaron la cima e izaron la bandera utilizando un trozo de tubería como mástil. El fotógrafo del cuerpo de marines, el sargento Louis Lowery, captó la escena en unas pocas fotografías de gran valor. Desde las playas, los marines que se hallaban en una posición difícil los aclamaron entre sollozos. Los barcos hicieron sonar las sirenas. Tres horas más tarde, este acontecimiento se volvió a representar con una bandera estadounidense de mayores dimensiones. El fotógrafo Joe Rosenthal inmortalizó aquel momento con una de las fotografías más míticas de la guerra, todo un icono. Pero la batalla de Iwo Jima estaba lejos de haber concluido. El resto de la isla seguía en poder de los japoneses. Al día siguiente, los marines tomaron el primero de los campos de aviación de la isla, fundamental desde el punto de vista estratégico. Pero Kuribayashi había ordenado a sus hombres que matasen a todos los enemigos que pudiesen y que cumplieran con su deber ante el emperador, es decir, morir por defender la isla. Esto significaba que cada asalto se convertía en un sangriento enfrentamiento. Los estadounidenses necesitaron 2 semanas para tomar los otros 2 campos de aviación de la isla. Y aunque el combate proseguía, la Fuerza Aérea estadounidense empezó a utilizar los campos de aviación de Iwo Jima. Al llegar el verano de 1945, más de 2.500 bombarderos estadounidenses averiados se habían visto obligados a realizar aterrizajes de emergencia en la isla, aunque no siempre habían conseguido salvar la vida de su tripulación. A finales de marzo, después de 6 semanas de feroz combate, la última resistencia japonesa fue sofocada. Pero la toma de Iwo Jima se había cobrado un número terrible de víctimas. De los 22.000 hombres que constituían la guarnición japonesa, tan solo sobrevivieron 200. Por parte del ejército estadounidense, las bajas también habían sido muy numerosas. Casi 7.000 marines habían muerto y unos 18.000 estaban heridos. Los estadounidenses habían conseguido finalmente hacerse con el emplazamiento de la isla. Pero había quedado claro que si Estados Unidos no encontraba otra alternativa, cualquier plan de invasión de Japón se cobraría decenas de miles de víctimas entre sus tropas.
En Estados Unidos, un grupo de estrategas militares creía desde hacía mucho tiempo que existía una alternativa a la invasión de Japón. Era conocida con la expresión bombardeo estratégico. Esto significaba bombardeos aéreos contra objetivos cuidadosamente seleccionados, pensados para destruir la infraestructura, la industria y la capacidad bélica de Japón. Durante los primeros años de la Guerra del Pacífico, Japón estuvo fuera del alcance de los bombarderos estadounidenses. En abril de 1942, Estados Unidos había conseguido lanzar un ataque aéreo único en su género sobre Tokio. Pero había tenido que forzar al límite a sus bombarderos. A largo plazo, esta táctica iba a resultar muy poco práctica. A principios de 1944, la compañía Boeing Aircraft produjo un nuevo bombardero pesado, un modelo revolucionario, el B-29 Super Fortress. Podía llevar casi 91 toneladas de bombas y tenía una autonomía de más de 5.000 kilómetros. De repente, Japón estaba casi al alcance de las bases avanzadas norteamericanas en el Pacífico. En el verano de 1944, 9 meses antes del asalto a Iwo Jima, los B-29 estadounidenses estacionados en Chengdu, en el suroeste de China, iniciaron una serie de bombardeos aéreos estratégicos sobre Japón. Pero la distancia seguía siendo un problema. Japón estaba demasiado lejos para una escolta de cazas, por lo que los B-29 Super Fortress tenían que volar solos, manteniéndose a una gran altitud para su propia seguridad. La autonomía de vuelo se hallaba justo al límite y no quedaba margen alguno para corregir un posible error de navegación. Muchas bombas no alcanzaban sus objetivos. Hasta que en julio de 1944 tuvo lugar un acontecimiento que aportó nuevas fuerzas al bombardeo estratégico. La Armada estadounidense tomó las Islas Marianas en el Pacífico Central. Se hallaban tan solo a unos 2.500 kilómetros del corazón del archipiélago japonés. Esto ponía a Japón totalmente dentro del alcance operativo de los B-29. Las posibilidades de una campaña de bombardeo sobre Japón habían aumentado de manera espectacular. El 24 de noviembre, más de 100 Super Fortress despegaron de las Marianas. Su objetivo, la fábrica de aviones Nakajima, ubicada en Tokio. Pero solo 48 bombas alcanzaron las proximidades del objetivo. Durante 3 meses se realizaron nuevos ataques aéreos dirigidos a otros emplazamientos industriales. Pero los B-29 seguían volando sin una escolta de cazas y se veían obligados a lanzar sus bombas desde una gran altura. A menudo, la precisión de los bombarderos se veía dificultada por la abundante nubosidad y por los fuertes vientos de la zona, impidiendo que pudieran alcanzarse los objetivos marcados. Para empeorar aún más las cosas, los B-29 tenían problemas mecánicos y además tenían que evitar ser alcanzados por los ataques de los pilotos kamikazes. En el invierno de 1944 quedó claro que el bombardeo estratégico no funcionaba. Estados Unidos tenía que pensar en un plan alternativo si quería que Japón se rindiera, ya que bombardear así el país no sería suficiente. El 18 de diciembre de 1944, Estados Unidos puso en marcha una nueva táctica. 84 B-29 Super Fortress despegaron de Chengdu en dirección a Hankou, a orillas del río Yangtze.
Volaban mucho más bajo que de costumbre y en esta ocasión llevaban bombas incendiarias en vez de bombas explosivas de alta potencia. Hankou fue arrasada. El ataque aéreo había sido mucho más efectivo que todos los bombardeos estratégicos anteriores. Estados Unidos parecía haber encontrado la manera de llevar a cabo sus planes con éxito, el bombardeo con bombas incendiarias a baja altura. El comandante de bombarderos en las Islas Marianas, el general Curtis LeMay, ordenó entonces el bombardeo sistemático de Japón con bombas incendiarias. Era la misma táctica que Gran Bretaña había empleado en Alemania. En la noche del 9 de marzo de 1945, aviones Pathfinder sobrevolaron Tokio con gran estruendo, arrojando indicadores incendiarios luminosos para localizar objetivos. El fuego dejado por los Pathfinder sirvió para señalar las zonas donde los casi 300 B-29 debían actuar. Volando a tan solo 1.500 metros de altitud, los B-29 arrojaron más de 2.000 toneladas de bombas incendiarias. Las endebles casas de madera japonesas no podían resistir el ataque y se desmoronaban. La tormenta de fuego formada por las bombas se desplazaba más rápido de lo que la gente era capaz de correr. El resplandor de la ciudad en llamas se pudo ver desde más de 250 kilómetros de distancia. Cuando al día siguiente sonó la sirena indicando el final del ataque, 25 kilómetros cuadrados de Tokio habían sido arrasados. Más de 100.000 ciudadanos habían muerto y 1 millón había perdido su hogar. Tokio no fue la única ciudad que se enfrentaba a esta devastadora y novedosa táctica. Dos noches después, la ciudad de Nagoya fue incendiada de la misma manera. Y a la semana siguiente cayeron Osaka y Kobe. Las tormentas de fuego provocadas por las bombas incendiarias arrasarían áreas enteras, destruyendo a su paso casas y centros industriales. Pero el éxito estadounidense tenía un precio y se lo estaba cobrando. Los bombarderos estadounidenses que volaban a baja altura sin escoltas eran muy vulnerables a los ataques de los cazas japoneses. Las pérdidas norteamericanas se incrementaron. Si la táctica de los bombardeos incendiarios pretendía cosechar éxitos a largo plazo, Estados Unidos necesitaba bases más próximas a Japón. Fue así como en pocas semanas cayó Iwo Jima. De esta forma, las fuerzas aéreas estadounidenses contaban con una base para sus bombardeos más cercana que les permitiera tener Japón a su alcance. Y además, podía por fin utilizar sus cazas Mustang para escoltar a los B-29. Entre el final de la primavera y el inicio del verano de 1945, se llevaron a cabo hasta 500 bombardeos sobre Japón, un día sí y otro no. Una vez que las zonas industriales más grandes quedaron inutilizadas, el general Curtis LeMay seleccionó objetivos de menor importancia. Pero a pesar de los daños catastróficos y del elevadísimo número de muertes, los japoneses no mostraban intención alguna de rendirse. Los estadounidenses no tuvieron más remedio que aceptar que solo con bombardeos estratégicos no conseguirían vencer a Japón. La única solución posible parecía ser la total invasión del país.